Siempre que le digo, ahí está, y quiero enfocarla, se va. Se Está? va. Vaya, en la última rama, la más clarita que se vea soleada allá. En la última. Ahí la Esa. fue. Esa era. Usted es salado. No, hombre, no he podido enfocar una de cerquita cuando William dispara. Pero es que vieran qué complicado es esto. Hacerlo con el celular y mucho más con la GoPro. Lo que yo le explicaba a William, que la GoPro más o menos a 3 metros usted puede distinguir. No, va a ser una cascabel. Un ratón. A ver qué era, lagartija, creo. Es que es lo feo andar meneando tanto, bueno, no mira cuando lo cae. Solamente que allá donde estaba el viejito. ¿Ah? Allá donde fue matar a aquella hace ratito. ¿La que yo voy a tirar allá? Sí. Ahí está bonito, va a ser el ranchito. Un palo seco, ¿sí? Solo la punta y No, está. pero fíjese que han dejado de caer, Willy. ¿Ah? Si ya se fueron de aquí. Sí. Ya la va a echar el maestrito. Viera cómo están pasando las manchas para abajo. No, pues sí. Que está lejos la maicera. Allá lejos del vertedero, el otro lado. Ah, no, hombre. Sí. Ah, pues ya han ido a comer. Sí, pero allá van a estar ahorita, ya van. Bueno, vamos a esperar que tire cohetes él. ¿Y el que ya lo va a espantar? Sí. Allá está en el Ah, palo. en el palo. Sí. A ver si se mueve, ahí te está limpiando. Ah, cayó. Ah, maestro, ¿la vio? Sí, ahí cayó. Mira, Cayó del otro lado. mira, buscarlo, porque esto pica más bien. Aquí anda, salió. Pero le pegó, ¿va? ¿Por qué? Detrás de este palo cayó, ¿ve? Detrás de ese palo. Parece arracados desde esta distancia. Yo antes pensaba que se decía arracados. Arracados. Y es arracados. Ya me dio hambre. Y están cayendo aquí. Ve que no está Willy. No sé si lo dejó cargado. No le he encontrado a William porque si no ya estaría aquí. Ya voy a echar una William, si es que son una barbaridad de la blanca. Quizás es de caminar, fíjese. No me quiero salir.
Ah, no, hombre. Hizo lo que le dije. Sí. Como que algún animal en el oído, por rato no. Ya le va a reventar ese oído. No, sí, me jodí los oídos. Yo de pequeño me entraba agua a los oídos. Así que un día esta sangre me dolió. Después no le funcionan mucho los empaques de las orejas a uno. Sí. Pero fíjese que va a haber que conseguir de esos gorros elásticos que usan los nadadores. Creo que los usan para eso, para que ¿Cuántas no le... millas? Con esas son 10. Creo que los usan para que no les entre agua. Alguien me dijo eso, porque hay tapones para los oídos, pero yo creo que esos gorritos elásticos ayudan para que no entre agua también. Ya vamos a ver hasta la esquina. Sí. Llega el maletín. Llega el maletín, vamos a caminar a ver. También se viene y todo. Uy, acá pesa este animal. Solo que lo quedamos ahí unos arreglando, los pegados, caminando. Usted va con modesto, con cachino, ¿verdad? Sí. Porque no está tan alto. No, es que no se puede caer y no se espantar a donde sea. En el carro. Sí. Pero yo pa' chido puede ser, no lo vi. No, ya era un poco. Jugando chucho. Como la huerta, hermano. ¿Qué? Así dice. Vamos a ver. Vamos a ver, caminamos. No. Por allá está, Willy. No, aquí hay otro. Aquí están sabores. Pero entonces cuando vino aquí estaba. Sí, porque aquí en aquel palo está. Aquí está. Aparece la rama. Y
Qué feliz. Qué feliz. En el pejuco lo vi. Ahí está, te dice que yo lo voy a echar. Oiga, ya están hablando con los bichos. Una aurora. Aquí en El Salvador decimos que es de mal agüero. Creo que así se dice en el resto de Latinoamérica. Bueno, la forma correcta es decirlo, mal augurio. Pero, pues, aceleraciones de las frases o palabras, pues, terminan en eso. O contracciones, ¿ah? ¿Qué habrá ido? Quizá. Porque ahí estaba. Y bueno, les iba a mostrar una aurora. Bueno, cuando se dice que es mal agüero, es que significa que las auroras atraen la muerte. ¿Entienden? Se fue. Incluso la otra no la escucho ya. Vamos caminando con el bote. ¡Venga, Jai! Buenísimo, esto va aquí donde irá Pachín. Jugando a tirarse pedradas, está Tavo y Modesto. Aquí caen. ¿Pero caen en este? Sí, en ese bien. ¿Y Pachín? En este caen, pero lo mismo te va a pasar allá. No, es que yo te pedí el porque va a venir Germa. Con dos rifles ya va a ver. En ese se llena. Con dos rifles va a poder. Entonces ya no tendríamos que estar nosotros arriándola. No, yo la arriándola allá, aquí, y allá, se paga, ¿no? No, porque si te lo mismo aquí, te las arrias aquí. Entonces no, ya te miran. Ya está. Entonces que quede solo uno allá, ¿ves? Y los otros dos allá. Pero la, ¿sabes qué hacen hoy? Vamos. Cuando vos te venís aquí, ellos agarran para allá, ¿ves? Y se botan, ¿ves? Y el día que este estaba allá, para allá agarraba la grande perro. Pues hoy para allá se van. Es que tienen que arrear las de allá para acá, solo de allá para acá. No, ve que el día que nosotros las arreamos aquí, allá va a ir, caí el vergo allá, ¿ves? 10 se han matado no ahorita. Ay, bonito. 10 se han matado ahorita. Démosle por el carro. Ay, ay, yo digo yo, para que anda ya caminando, ya se fueron. Sí, ahorita ya se fueron. Sí. Pero, ey, pero no han comido. Que se van a hartar y no aguanto ni las patas, yo estoy caminando. Por eso, no han comido. Significa que esas animales, una hora que no les esté chingando uno y van a bajar a comer. Es que donde caían más en estos solos, en esta parte de año, como tienen no me quieran. Sí. Ahí vienen. Pero les digo, si es que van a bajar más tarde. Alístelas y ahí deben haber, ve. Ahí por donde están los carros.
pasaron aquí los más maduros, ¿verdad, papá? Sí, los más maduros. Y después los palos. Esperar que se pueda que se maduro todo eso, está la hora para mi mira. Lo que han comido las alas blancas. Te voy a enseñar. Mira. El tienen pelada la volada. Sí, pero están gordas, están bien gordas estas alas blancas, pesadas. No le van a dejar nada. Pues sí, mira, a ver si eso. Pero ya no tiene nada. Para mí no lo vamos a ir. ¿O qué? ¿Vean? Por eso, ¿y el carro? ¿Y el carro? Sí, dale para allá. Pues sí, ¿cómo voy a dejar el carro? Con cualquiera. Ah, ya leía en la cámara que era el error que me daba. Ahora sí, otra vez grabando a 60 fotogramas por segundo. El otro. La niña de las palomas. ¿Cuánto está? Miren la papaya que acabamos de comprar. Bueno, y no a ustedes se lo dimos, pues. Fuimos hasta el caserío a buscar tortillas, todo lo que se le va a echar a la sopa. Y pues encontramos el verdurero y le compramos hasta papaya, traemos las verduras para la sopa. A ustedes les dimos, ahí dejes, venga y traigas el uno, maestro está ocupando el otro, tráigalo. Tan grandecita. Tan grandecita la blanca. Sí, esto de la papaya es, miren, como pues para aguantar hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana nos van a dar las. A las 11 de la mañana nos van a dar las tortillas. Hoy vamos a echar los torteros, dice. Sí, sacan. Es que el menudo es bueno también. Hey, pero también, ¿qué? Parecemos bolitos nosotros, va. No. Igual es bolitos que amanecen de goma y se van para los ríos a comer. A hacer una sopa de pescado al río. Andan un la olla es una esas de dos cumbos de leche. Chuco, mano. Esa es la olla. Este hijo de Luis es chuco, mano. La te le da risa que yo le diga a mi hijo, amor. ¿Eh? Sí, vea.